Muy buena señora, ¿qué tal lo encontráis? Espero que lo encontréis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. ¡Oh! Otro top maravilloso. Esta vez, top 10 maletines. Top 10 a los que, por algún motivo, la prensa le ha dedicado muchísimas más noticias a esos videojuegos que a los demás. Es una unión de todos los medios de videojuegos. Todos los artículos que hay en el mundo acerca de esos videojuegos. ¿Estáis preparados? Algunos son un auténtico desastre, solo están ahí porque han dado bien dado. Ahí vamos a dejar a todo el mundo retratadito, aquí con esta lista. O sea, os vais a quedar flipando. Del 2018, los 10 videojuegos que se han llevado todos los artículos de la prensa, que vamos a ver claramente que no representan en absoluto a lo que es la comunidad de jugadores. Vamos a ver aquí fehacientemente quién está untado y quién no. Vamos ya allá, vamos ya con el número 10. En el número 10 nos encontramos a Battlefield 5. Y esto yo lo considero, lo siento mucho, que esto es una puñetera vergüenza. Son 20.000 artículos, más de 20.000 artículos centrados en Battlefield 5, que si no es para decir que ha sido un fracaso en venta, yo no entiendo que se le dedique tantísimo al Battlefield 5, cuando está muy por detrás de Battlefield 1. No estoy diciendo que sea un mal videojuego ni nada de eso, pero hay otros videojuegos mucho más importantes que han aparecido en el año 2018 y que no están en la lista. Battlefield 5, ¿por qué? Porque es Electronic Arts. Y porque Electronic Arts utiliza unos maletines fetén. Está muy bien. Con el FIFA no hace tanta falta. Si ya por inercia lo va a vender todo. Pero ay, hay que enfrentarse al Call of Duty. Hay que dejar los medios contentitos. Bueno, vamos ya con el número 9. En el número 9 tenemos, esto es una vergüenza, Fallout 76. El Fallout 76 ha tenido 20.741 artículos, muy muy cerquita del Battlefield 5. Fallout 76, un videojuego que en realidad en la comunidad no le había prestado atención después de ver el primer tráiler, después de ver de cómo iba a ser el videojuego. Decían, oh, esto pinta muy mal, esto de que solo se pueda jugar online, oh, qué mala pinta. Y luego ha sido todo unos horribles escándalos. Dicen, pero bueno, todo lo que han hecho está mal hecho, fatal hecho. Y aún así, en el número 9, bien untadito ahí los medios, hablando durante todo el año de Fallout 76. Proseguimos. Es uno de los peores videojuegos del año. En el número 8 nos encontramos con el Monster Hunter World. Y esto aquí hay un unte. Aquí es increíble cómo se ha untado a los medios. Y aquí se ve cómo los medios tienen algo de poder luego para las ventas de las personas. El Monster Hunter World ha sido uno de los videojuegos más vendidos de este año. El Monster Hunter World en el número 8 con 21.000 artículos protagonizados. Vale, no se encuentra ni entre los 17 primeros más jugados de la PlayStation 4. Es que no está por encima del Resident Evil 7, que es offline. Es que no está por encima del No Man's Sky. Eso es el Monster Hunter World. Para que nos dejemos de tonterías, que sí, que mucho comprar y mucho hablar en los medios, pero que luego la gente no lo juega. Así de sencillo. Y este está desde enero y tiene componente online. Proseguimos. En el puesto número 7, esta es la mayor de las vergüenzas, Destiny 2, una vez más, no está entre los 17 más vendidos de PlayStation 4. Tiene 22.000 artículos. 22.000 artículos que Activision ahí, madre mía, 22.000 artículos a lo largo de este año. Pero si el Destiny 2 se puso a la venta el año pasado, 22.000 artículos. ¿Cómo sería de grande el maletín? ¿Vosotros lo imagináis? Destiny 2 lo han terminado por regalar. Proseguimos. Es para que veáis una vez más la realidad de lo que los medios quieren promocionar como sea. Esto es propaganda pura y dura. Estamos hablando de la prensa oficial de videojuegos, es que es grave. Estamos hablando de la prensa oficial de videojuegos. ¿Por qué cojones está en el número 7 el Destiny 2? Es que no hay ninguna explicación.
Bueno, el Fallout 76, pues eran noticias negativas. El Battlefield 5 no tiene sentido. Pero esto ya, del Destiny 2, es que de verdad, es que está fuera de cualquier clase de... Lo siento. Es propaganda pura y dura. Los artículos que hace la prensa. Se demuestra con el Destiny 2. En el puesto número 6, Call of Duty Black Ops 4 con 24.000 artículos ya ha protagonizado. 24.000 artículos. El Black Ops 4, joder. Qué bien que se le da, ¿no? Cada año a los Call of Duty. ¿Para qué poner otra clase de videojuegos? ¿Para qué? Luego, lo que más os va a llamar la atención es la gente que falta. Bien. Siguiente en la lista, God of War, 28.700 artículos. El God of War ha sido ultra patrocinado, ultra propagado por parte de la prensa. O sea, normal que luego nos explicamos por qué se ha llevado el GOTY, por qué ha vendido tanto y por qué, y bueno, es que nadie lo juega. No lo han jugado. No lo han jugado, no se encuentra ni entre los 17 juegos más jugados de la Sony PlayStation 4. No está por delante del Resident Evil 7. Con eso lo resumimos todo. Pero está ahí, en el puesto número 5, God of War. Me parece fenomenal. En el puesto número 4 tenemos al Red Dead Redemption 2. 29.000 artículos. Y yo lo siento, es para mí una vergüenza que este videojuego no se encuentre en el número 1. Es el acontecimiento. El acontecimiento sin ninguna duda, todos lo teníamos claro, toda la comunidad de jugadores, lo que se iba a liar con el Red Dead Redemption 2, y así ocurrió durante su primera semana en cuanto a venta, en cuanto a todo. Aquí una vez más dice, bueno sí, ha tenido muchos artículos, ha tenido muchas noticias, pero ¿cómo es que se encuentra en el cuarto lugar? Ha aparecido en PlayStation 4 y también en Xbox One. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué tres videojuegos están por encima? Seguramente alguno de Nintendo, ¿verdad? ¿O alguno de Xbox One, hombre? ¡Claro que sí! Vamos para allá. En el puesto número 3 nos encontramos, esto es una vergüenza, con el Overwatch. ¿Cómo que el Overwatch? ¿Cómo que el Overwatch? O sea, ¿cuántas noticias tiene? 31.000 artículos dedicados al Overwatch. Eso es propaganda pura y dura. Maletina y maletina y maletina y maletina. Con razón se llevó también... ¡Oh, coño! ¡Pero si estamos hablando de otro GOTY! ¡Se estamos hablando de otro GOTY! ¡Coño, qué casualidad! El Overwatch, señores, que se puso a la venta hace 2 años. ¡Hace 2 años! Y en 2018, oye, más noticias y más artículos ha protagonizado que God of War y que Red Dead Redemption 2. ¡Nos hemos vuelto locos! Vosotros diréis, no, es que tiene mucha importancia porque el online, los campeonatos y tal y cual. Señores, en esta lista os lo voy adelantando. No está el League of Legends. No está el LOL. Así que no me contáis cuántos chinos. Proseguimos, en el puesto número 2 se encuentra PlayerUnknown Battlegrounds, el PUBG, lo cual me sorprende muchísimo, que tiene 41.000 artículos, superan 10.000 al Overwatch. ¿Por qué se ha hablado tanto en el mundo del PUBG? Pero bueno, vale, de acuerdo, es un videojuego del año pasado, está de capa caída y aún así está en el puesto número 2, protagonizando artículos en el puesto número 2, el PlayerUnknown Battlegrounds. Se nota que Tencent está fuertecita para promocionar tantísimo. Y luego, en el número 1, ya todos lo sabemos, se encuentra una vez más el Fortnite, una vez más, Fortnite con 69.250 artículos, casi 70.000, muy por encima del segundo lugar con el PUBG. El Fortnite ha arrosado en artículos, en noticia a todos. Bien, ya sabemos quiénes han aparecido, cuáles son los videojuegos que han sido más propaganda por parte de la prensa, donde ha habido más maletines, donde más todo, vale, de acuerdo. De verdad, o sea, de verdad, no está el Spider-Man, ¿eh? Me ha sorprendido, no está el Spider-Man. No está el Spider-Man. Está el Destiny 2. O sea, el Destiny 2 ha protagonizado más noticias que el Spider-Man. Super Smash Bros. Ultimate, ¿os suena ese juego? Sí, es el videojuego de Nintendo que más rápidamente se está vendiendo en su historia. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Se mire por donde se mire, es una vergüenza. Que los medios estén
totalmente comprado. Lo tengo que decir así, totalmente comprados por parte de ciertas empresas. Están completamente comprados. Y cuando ven que necesitan un pequeño empujón de ventas, dicen, vamos a coger los maletines y a por la prensa. Que a estos no van a hacer la propaganda. Encima van de objetivos y neutrales. Trae para acá el maletín, voy a ser muy objetivo. No va, de verdad que no está en un top 10 el Super Smash Bros. Ultimate. O sea, prácticamente a lo que se lo ha jugado todo Nintendo. Bueno, me equivoco. Y también el Pokémon Let's Go, que tampoco está. Un Pokémon, que tampoco está en el top 10. Que es que el Battlefield 5 está por delante. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de Pokémon y del Super Smash Bros. Me quedo flipando. Bueno, ya ni hablemos de la Xbox. No está el Sea of Thieves, no está el Forza, no va a haber nada. Cualquier cosa que exclusiva de Xbox jamás va a aparecer. En fin, es terrible, una vez más, terrible ver otra vez la cruda realidad de lo que sucede. Lo siento, todo se resume en ese puesto número 7 del Destiny 2. ¿Qué cojones pinta ese juego ahí? ¿Qué noticias ha habido este año relevantes sobre el Destiny 2? Además de que se ponía ya de manera gratuita. Coño, qué casualidad, es Activision Blizzard, coño, lo mismo del Overwatch. Me cago en la puta. Qué casualidad. Cómo la virgen la cantidad de dinero que esa gente echa, ¿eh? Bueno, también el Call of Duty Black Ops 4. Es que lo tienen muy claro. Los de Activision lo tienen muy clarito, ¿eh? Y dice, vamos, con los medios pa'lante. Ya por lo menos, vamos a ver si nos dan otro GOTY, vamos a ver si nos dan buenas notas, vamos a ver. Que al parecer esto va bien. Lo del Monster Hunter World, tantísimas noticias ha protagonizado, tantísimo ha vendido, gracias en parte a esa propaganda de esas noticias, que luego la gente no lo juega. Sí, sí, tú sí, tú, el que está diciendo, yo sí lo he jugado, Sasel, yo sí, 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 tú. Pero los demás no. Los demás no. Bueno, en fin, señores, vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Una vez más, hemos dejado totalmente retratada a la prensa, a los medios del mundo, que simplemente sirven como propaganda barata, como una especie de billete, como un billetillo de 5 euros, yo creo que es suficiente para que te hagan lo que sea. Esa gente pocos principios tiene. Propaganda pura y dura a mano de las grandes empresas. Y esta lista lo demuestra a la más absoluta perfección. En fin. Vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos, un enorme abrazo. ¿Y qué opináis vosotros una vez más? Esta noche, directo en Twitch, y también, pues bueno, ya sabéis, lo que es el merchandising de coladitos.com, lo que son mis camisetas y tal, lo tenéis en el enlace del vídeo, y por supuesto lo de Instant Gaming. Un enorme abrazo a todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!